cuando terminan los partidos somos los primeros que nos queremos morir con los resultados negativos, y viendo la tabla como estamos, obviamente no podemos pretender que la gente esté contenta, obviamente va a estar enojada, y eso hasta a veces sirve también que te demuestren ese enojo, porque te hace entrar en una realidad que por ahí algunos chicos no la entienden tanto hasta que no se dan cuenta de estas situaciones, donde hay que empezar a ajustar muchísimo, hay que doblegar los esfuerzos, hay que estar bien concentraditos, no dar ni siquiera un mínimo detalle para que nos puedan lastimar, y afrontar cada partido como si fuera la final del mundo para nosotros. Bueno, un poco con impotencia por el tema de los resultados. La verdad que nosotros, los cuerpos técnicos, llegamos a los clubes para dar ese tipo de soluciones en cuanto más que nada a los números, y más allá de que después pueda jugar bien o mal, la idea principal es sacar resultados. Y si nosotros tuvimos muchos traspiés durante los resultados, durante los partidos que no nos dieron resultados, creo que hubo partidos que no merecimos perder, algunos que hasta merecimos ganar y no se nos dio, y eso te genera una impotencia grande. Aún así, hasta el último partido, que jugamos con un equipo que sabemos el potencial que tiene en cuanto a jugadores, y no creo que nos haya superado de una manera tan grande como para llevarse el resultado de nuestra cancha encima, que es donde más fuerte nos tenemos que hacer. Y por ahí, por algún tipo de distracción, siempre un mínimo detalle, estamos en esos momentos donde no se dan las cosas y terminás perdiendo, y jugando partidos siempre cuesta arriba, que es lo que no estamos buscando, obviamente. Entonces, un poco con impotencia. Desde el lado de lo que es el club, estoy muy contento, porque la verdad que me dan todo para poder en el día a día trabajar con comodidad, tanto los dirigentes como la gente que labura en el club, utileros, kinesiólogos, médicos, son todos excelentes personas, y todos vienen a aportar su esfuerzo para que esta situación se revierta lo antes posible, y espero que así sea. Sí, este torneo te da esa posibilidad de que te acomodás con algunos resultados mínimos, no tenés que ganar tampoco demasiados partidos para ya empezar a involucrarte en la mitad de la tabla y empezar a pensar en por ahí meterte en el reducido, que es la idea principal, y parece medio como loco, porque si bueno, te ves en las últimas tablas y querés entrar al reducido, sí, quiero entrar al reducido, porque es la idea, es un club grande, hablo hoy de los más grandes de la categoría, que tiene esa ambición y el equipo se ha formado para eso, y bueno, no se dieron los resultados iniciales con otro entrenador. Hoy estoy yo al mando, y por eso te digo, la impotencia más grande es que yo me tenía la confianza ciega de poner el equipo muy rápido en esa posición de reducido y no lo logré. Pero la idea sigue siendo la misma, hacer jugar al equipo cada vez mejor. Hoy hay objetivos de mantener el arco en cero, porque no se dio durante todo el torneo muchas veces, en muchas oportunidades nos han convertido, y eso es lo que más me duele a mí, habiendo sido defensor y todo, que es una de las búsquedas principales para mí, y como que nos lastiman en los últimos partidos con muy poquito. Aún así, en los partidos que ganamos, que nos hicieron goles sobre la hora, por ahí con mínimos detalles, que me duele eso, me duele, porque yo quiero que la valla, como te digo, se mantenga siempre en cero, y creo que este torneo, teniendo esa búsqueda, se sacan muchos resultados. Entonces, bueno, más allá de intentar jugar cada día mejor, uno de los propósitos es que el equipo defensivamente esté bien parado y que dé esa seguridad a la hora de enfrentar a los rivales. Así que, nada, como te digo, hoy la situación no es favorable para nosotros, nos duele mucho. El clima, como vos decís, del día a día, es positivo, porque yo también así lo quiero, porque he transitado en estas instancias de descenso, cuando me tocó jugar en primera división, son feísimas, pero el único camino que yo conozco es el del positivismo, el de venir a matarse en los entrenamientos, dar lo máximo y tener la mente positiva para poder ganar el partido siguiente. No me da miedo, y sí, me he enfrentado mayormente en mi carrera a estas situaciones, a estos desafíos que son los peores. Entonces, creo que lo normal es algo de un privilegiado, que le toca siempre pelear torneos y jugar en los mejores equipos y en los equipos que tienen más potencial económico, que le toca vivir casi siempre situaciones de una aventura, como por así decirlo. El resto somos gente que perdemos más de lo que ganamos en esto, es claro eso. Y no es que te tenés que acostumbrar a eso, porque no obviamente hay que acostumbrarse a buscar ganar constantemente, porque es el desafío del deportista constante que tiene que tener, y se tiene que superar y superar, pero realmente hay que superar la frustración cuando te toca perder muy rápido,
para poder afrontar estos desafíos de la mejor manera y con el mejor ánimo. Si generás todo lo contrario, negativismo, depresión, los jugadores se te empiezan a lastimar, empiezan a rendir cada vez peor. Yo soy de generar eso, porque sé que en la vida, no solamente en el fútbol, para salir adelante de situaciones hay que ser positivo y tener mentalidad ganadora. Entonces, hasta que yo esté en este club, hasta el último día, que como le digo a Nico Gambiasso, lo quiero acompañar siempre porque es una persona bárbara, y yo tengo confianza de que esto lo vamos a sacar adelante, yo me voy a matar y voy a dejar la vida para que esto cambie rápidamente. Sí, internamente nunca vamos a estar tranquilos. Es como más o menos uno se manifiesta eso que vos ves, que estoy tranquilo. Yo me quedo tranquilo con el trabajo que hacemos semana a semana y día a día. Yo creo que el trabajo nuestro está bueno, no lo estamos pudiendo hacer valer adentro de la cancha. Como te digo, muchos partidos fueron simplemente algunas distracciones que tuvimos, porque se estaban haciendo buenos partidos y se perdieron por distracciones, y ahí ya realmente mucho no se puede influir. Sí, mostrando videos, corrigiendo errores puntuales, individuales y grupales, y eso es lo que estamos haciendo nosotros, trabajando arduamente para poder sacarlo adelante rápido. Sí, repetición, trabajos tácticos, obviamente siempre también se tiene que hacer trabajo físico, técnico, que es lo que ayuda al jugador a estar pudiendo resolver las situaciones que después tácticamente se van planteando. Entonces hay determinados días que se trabaja de una manera y los últimos los días más llegados al partido se trabaja más enfocado al rival. Los primeros días por ahí más a lo propio y los últimos días enfocado sí al rival, teniendo obviamente los recaudos donde, como te dije recién, el rival te puede lastimar más fácil porque lo suele intentar eso, y donde vemos que está más desprotegido para poder nosotros hacer foco e intentar lastimar así. Yo la presión, o sea, convivimos con presión nosotros, y no es que la sé absorber más que lo demás, pero si yo me siento y demuestro que la presión me influye mucho, ¿qué le puedo transmitir a mis jugadores? Que justamente son un equipo joven donde tienen que saber lidiar con esa presión, porque la presión la van a tener siempre, y ellos están en un proceso madurativo, son casi todos chicos de entre 20 y 27 años, que todavía están desarrollando una personalidad en el fútbol. Entonces yo tengo que saber también ser líder y transmitirle cierta tranquilidad, no pasividad, tranquilidad a la hora de tomar decisiones, pero jugar con esa pasión y esa intensidad que también el hincha quiere y merece, y donde se siente más identificado con el equipo. Entonces, estoy tratando de transmitir eso desde que llegué. A veces me sale mejor, a veces me sale peor, a veces los chicos lo pueden demostrar, a veces no. También cada uno va respondiendo y siendo mejor o peor en estas instancias en base a la personalidad de cada uno. Así que bueno, ojalá que se pueda revertir esto rápido, que empiecen ellos a identificar dónde están los errores más grandes para no volver a cometerlos, y en base a eso empezar a crear un camino de crecimiento y más que nada de triunfo.